Biomechanics, el calzado que se adapta al movimiento natural del pie, te ofrece... ¡Los niños! ¡Sí, Jimeno! ¡En Cadena 100! Calza a tus hijos con responsabilidad. Infórmate en biomechanics.com. Hola, Jimeno, buenos días. Hola, Javi. Hola, Mar. Hola, Jimeno. Efectivamente, por primera vez en 9 meses, la compra-venta de casas ha caído. Llevábamos una época en la que todo era comprar y vender, ¿verdad, queridos amigos? Sí. Pero ahora los niños volvemos a tener esa eterna duda que nos asalta cada vez que nos levantamos, ¿no? A ver. ¿Qué es mejor, comprar o alquilar? A ver. Es que si te compras estás siempre en la misma casa. Es que tiene los mismos vecinos y entonces te aburres más. Comprarla. Porque puedo invitar a mis amigos y no decírselo al dueño. Alquilarla. Si no tienes 1 millón, pues no tienes para comprar tu casa. Pues alquilar. Porque si tienes la casa rota, tienes dinero suficiente para comprarte otra. Pero si te has gastado todo el dinero en una casa, no tienes nada. Alquilarla. Porque así no tienes que mudarte y... Claro, cuando uno está de alquiler no se muda, ¿no? No. Lo puede llevar en una maleta. Comprar, porque te lo quedas tú. Así puedo estar a gusto y cuando estás de alquiler no estás a gusto, porque estoy nerviosa de cuando me voy a ir. Alquilar, porque así no me gasto mi dinero y así pues me lo gasto en ropa, en juguetes y en perchas, en comida y en pizza. ¿Tú sabes lo que es alquilar? Sí. Que te vayas a una casa de otras personas y que ellos, por ejemplo, se vayan a un hotel. Anda, qué bien. O sea, están todos los caseros de toda España, están en el mismo hotel, claro. Ahí en la hora del aeropuerto. Bueno, ¿y la niña hasta que se compraría perchas? Es que la no, primera niña ¿cómo no? Claro. Se compra juguetes y perchas. ¿En qué te comprarías tú? Yo, juguetes, perchas y pizza. Pues algo habrá detrás ahí, ¿eh? Sí, pues a lo mejor, claro, es que ella a lo mejor la percha para ella es, otra cosa. Es todo. Todo. La percha para ella lo es todo. Es la frase de la semana. Claro. La percha para ella lo es, claro, todo. Es que, ¿es verdad? Sí, efectivamente. No sé si tú, Javi, o los niños son más impredecibles.